Buenas a todos, gente. ¿Qué tal están? Aquí estamos de regreso en Marvel Batalla de Superhéroes, este grandioso juego que, bueno, en esta ocasión vengo por aquí con ganas de hacer combates en la arena porque hace mucho que no hago y pues ahorita estaba haciendo unos cuantos puntos y dije, ¿por qué no grabarlo? Venga, vamos a grabar unos cuantos combates y así sirve que les sigo mostrando los especiales de mis personajes, que eso ya lo hemos hecho con anterioridad por aquí, pero ya tenemos más personajes nuevos y pues quiero mostrarles los especiales, ¿no? Así que venga, vamos allá. Y pues nos ponemos por aquí a luchar, vamos al versus y vamos a intentar hacer unos cuantos puntitos aquí en esta arena de 3 y 4 estrellas. Venga, a ver si me llevo por lo menos, no sé, unas cuantas esquirlas aquí de 4 estrellas. Y pues vamos a ver los personajes, digo, los especiales de mis personajes, ¿no? Que en este caso, miren, aquí se ve bien guapote mi Rocket Raccoon duplicado, que bueno, ya subió bastante su potencia. Y pues ahí está, ya tengo toda esa fila de personajes duplicados. ¿Cómo se quedan? Pero bueno, vamos a empezar un poquito leve. Vamos a empezar con personajes primero de 3 estrellas, que es lo que se hace por aquí. Yo por lo menos siempre que voy a empezar la racha, empiezo con personajes bajitos. Y después cuando ya estoy en el multiplicador por 3, ya ahí pongo mis personajes guapos, mis personajes fuertes, para hacer más puntos, ¿no? Así que bueno, vamos a ver qué personaje no hemos visto sus especiales. Creo que este no lo hemos visto. De hecho, no, nunca lo he visto, ¿eh? El especial del Capitán América Civil War. A ver, ¿qué otro especial no hemos visto? El del motorista fantasma alias Ghost Rider ya lo hemos visto. El de Cíclope también, pero este es el Cíclope con uniforme azul. Ángela no lo hemos visto. A ver, ¿quién más? Punisher creo que también me acaba de salir. Venga, esos tres personajes, comenzamos con ellos. Y a ver, vamos a enfrentarnos por aquí. Que ahorita los primeros combates pues son bastante fáciles. No hay manera de que perdamos por aquí. Y tres doritos después perdemos, ¿no? ¿Se imaginan? Eso sería bastante patético. Pero bueno, a ver, ¿qué tal están ustedes aquí en Marvel Batalla de Superhéroes? Este juego, bueno, me encanta. Es bastante genial y pues es bastante fácil de jugar, ¿eh? O sea, el juego se ve sumamente bien, me encanta. Y pues la dinámica de este juego es genial, sinceramente. Y bueno, ya casi mato al hombre hormiga. Madre mía, no aguanta nada. A ver, vamos a dejar que nos pegue para cargar un poquito de poder. ¿Y ya vieron? ¡Eso nunca lo había visto! ¡Eso nunca había visto que hiciera aquí Steve Rogers! A ver, quiero ver lo que lo hago otra vez. Solamente es cuando lo dejan, ¿no? A ver. Bueno, como que se acomodó sus escudos, ¿no? Mírenlo, ahí está, como que lo provoca. Bueno, ya tenemos suficiente para poder hacer el especial. Y se viene. Bueno, está bastante salvaje. Le da una vuelta y tómala. Me encantó, ¿eh? Muy buen especial. En serio, este especial nunca lo había visto. Y pues mírenlo, tiene la cara como de un rufián este tipo, ¿eh? No se ve tampoco muy bien hecho. Creo que se ve mucho mejor en Marvel Future Fight el personaje. Se ve mejor hecho, pero de todas maneras se ve sorprendente, ¿eh? Y pues ahora vamos a ver el especial de esta chiquita salvaje que tiene su espada. Ángela, la llamaban. A ver, ahí está. ¿Esta quién viene siendo, eh? No la conozco. Me suena como una asgardiana, ¿no? Ahí está, bueno, ya casi termina. ¡No, no lo puede ser! ¡Qué golpe le metió! Bueno, ya no vimos el especial de Ángela porque le hizo un crítico al parecer. Que bueno, no se lo esperaba ella. Madre mía, ni yo, ¿eh? A ver, hay que tener un poquito más de cuidado porque son delicados estos personajes. De cualquier golpecito se nos mueren. Y bueno, a ver, tenemos por aquí a Punisher 2099. Que este personaje, pues, sinceramente ya está viejito, ¿no? ¿Ya lo vieron? A ver, pégame un poquito. Y tiene como cara de mandril, ¿no? Se parece al Dr. Sayus de la película de los gorilas, ¿no? A ver, venga, por favor. Destrózame un poquito aquí, Clint. Pero tampoco te pases, ¿eh? Pero ya, yo no me tengo que pasar tanto por aquí porque luego los mato sin darme cuenta. A ver, ya, Clint. A ver, venga. Su especial. Bueno, le echa ahí una rociada de humo rojo. Y tómala, lo revienta. Está guapo, ¿eh? Pero ya vieron, sí tiene cara como de gorila, ¿no? El Punisher 2099. Así que bueno, ahí está. Vimos dos especiales en vez de tres. Me voy a quedar con las ganas de ver el especial de Ángela porque, bueno, fue demasiado poderosa. De una espadita destrozó a la capitana. A ver, venga. Seguimos por aquí y pues vamos por otros tres personajes. Quiero ver más especiales guapotes por aquí que no haya visto antes. A ver, ponemos aquí el filtro de 3 estrellas. ¿Y cuál especial no hemos visto, gente?
El de Próxima Midnight ya lo hemos visto. El de Cable. ¿El de Cable lo hemos visto? No me suena, ¿eh? El de Cable no me suena. El de Hulk Rojo. Venga, vamos a ver el de Hulk Rojo, que tampoco me suena. A lo mejor ya los hemos visto, pero de hecho creo que tengo que hacer una sección exclusivamente de esto y irlos poniendo por orden, porque así me voy a confundir mucho. De hecho, déjenme aquí abajo en los comentarios si quieren que haga una sección sobre esto, y también si la quieren comentada o simplemente quieren ver los especiales y ya, porque creo que debería de poner solamente los especiales y ya. Listo, pasamos a otro especial y otro especial y otro especial, aunque tal vez así quede el video muy cortito, tendría que ponerle música guapa. Bueno, pueden dejarme los comentarios que quieran aquí abajo en los comentarios, obviamente. Ya saben que yo siempre los leo. Y bueno, Guillotina es nueva y creo que nunca he visto su especial. A ver, el Vigía, me suena que... Ah, este lo vimos la última vez, que está también bastante guapote. A ver, vamos a ver el de Loki, que este no me suena. A ver, ahí está. Tenemos a Loki, Hulk Rojo y Guillotina. A ver, venga. Vamos a enfrentarnos a Leo Oliveira. Uf. Y pues por aquí nos enfrentamos al Hombre Hormiga, la Capitana de nuevo y también Clint de nuevo. ¿Qué? Estos son los mismos, ¿no? Nos acabamos de enfrentar a estas personas. Madre mía, volvió a salir el mismo equipo. Como que este equipo es popular. Este equipo es de los top. A lo mejor como que tienen buena sinergia estos personajes. O a lo mejor es simplemente por ser los primeros combates nos ponen estos, ¿no? Y pues aquí ya tengo mi Hulk Rojo duplicado. Que me dan ganas inclusive hasta de subirlo. Porque es bastante poderoso, ¿no? Me lo han dicho ustedes. A ver, venga. Hulk, tampoco destroces al Hombre Hormiga porque... tenemos que hacer el especial. A ver, venga, ya. Yo creo que ya con eso lo podemos matar con el especial, ¿no? Me acuerdo que el especial de Hulk Rojo, de hecho, es devastador. Porque más de una vez me ha llegado a matar un Hulk Rojo solamente con el especial. O sea, yo ya le bajé toda la vida y le queda un hilito de vida. Me hace el especial y yo tengo más de la mitad de la vida y me revienta. Así que bueno, ahí está el especial de Hulk Rojo. ¡Guau! ¡Qué poderoso, eh! Ya tenemos miniatura, está bastante guapo. Este sí me gustó. Está muy bien hecho este personaje, creo yo. El Sargento Ross. Y de hecho, algo que me parece gracioso es que como que rejuvenece, ¿no? El Sargento Ross cuando se transforma en Hulk Rojo. O por lo menos eso me parecía a mí en la serie de Los Vengadores, los héroes más poderosos del planeta. Que cuando se transformaba en Hulk Rojo se le ponía el cabello negro y como que rejuvenece. Como que tiene más vida. Porque ya era un viejito un poquito ya veterano, ¿no? De 40, 50, 60 años, ¿no? A ver, venga, Capitana, que no te quiero volver a matar. Pégame un poquito, pero tampoco te pases porque estoy viendo que tus golpes me quitan bastante. A ver, otro poquito. Ya casi juntamos para el especial de Guillotina. Que este creo que sí no lo he visto nunca. A ver, vamos a verlo. A ver, ya, Capitana. Bueno, casi me mata. ¡Madre mía! ¡Hace el especial de Cloud! ¡De Final Fantasy VII! Pues sí se parece, ¿eh? Muy, muy parecido. Ahí con las espadas giratorias. ¿Y esta es una chica? ¡Ah! Bueno, pensé que era un chico, de hecho. De hecho, hay otro que se parece, ¿no? Guillotina y... no me acuerdo. Pero son muy similares. A ver, nos toca ahora con Loki... ver el especial. Loki me cae re bien, ¿eh? Cada vez que peleo con Loki, me acuerdo de la película de Los Vengadores, cuando hace su aparición ahí Loki. Casi pelea igualito ahí. A ver, venga, pégale un poquito, Clint. Otro poquito. A ver, creo que todavía le puedo pegar un poco más, pero no te pases, Loki. Ya, creo que ya. Ahí así lo matamos con el especial. Venga, por favor. Y de hecho muchos andan diciendo que ahora Loki va a ser una chica, que Loki va a revivir y va a ser una chica. Y de hecho eso sí es canon porque en los cómics sí hubo una temporada que Loki revivió como chica. Y bueno, ese Loki es un poquito trap. Está genial, ¿eh? Me gustó mucho su especial. Está bastante guapo, se pone ahí su modo sombra, o no sé, pone su dúplica esta de holograma, su magia extraña esa que siempre le aplicaba a Thor, y siempre Thor caía en eso, ¿no? Pero ya después creo que en Thor Ragnarok, ya ahí ya no cayó en la misma jugarreta. Pero bueno, después de cuántas liadas le hizo Loki para que por fin Thor aprendiera. A ver, venga, a distinguir lo falso de lo verdadero. Y bueno, a ver, seguimos por aquí. Vamos a ver otros tres especiales que no hayamos visto. Aunque no sé si tengo tantos personajes nuevos. A ver, tal vez ya vimos todos. Bueno, el de Kingpin, de hecho, no lo hemos visto. A ver, ¿tengo un Kingpin de tres estrellas?
A ver, tenemos por aquí el de cable, que en serio no me acuerdo si ya lo vimos. El de puño de hierro. Este sí me suena que nunca lo hemos visto. No, me suena que ya lo hemos visto. A ver. El pato Howard. El pato Howard nunca lo hemos visto. Sentinela creo que tampoco. Y Venom, obviamente. Bueno, este equipo sí me gusta, ¿eh? Venom, de hecho, es un crack. Ahorita, cuando lo bufaron, ya me cae súper bien, ¿eh? Me encantaría que me hubiese tocado este Venom de 5 estrellas. Hubiera sido perfecto. Pero bueno, no tuvimos tan buena suerte. Y a ver, nos tenemos que enfrentar por aquí a Visión, a la Bruja Escarlata y también a Clint. Bueno, aquí por lo menos ya me cambiaron el equipo. No es el mismo, aunque se repitió de nuevo Clint. A ver, venga. Pato Howard, que no es el Pato Venom, pero más o menos. A ver, ahí está, el Pato Howard. ¡Madre mía, le da de manotazos! Su golpe fuerte es darle de manotazos a alguien. Bueno, está bastante salvaje porque con eso obtiene furia. Y despertado cara. No lo sé, pero está bastante salvajote. Y esa furia nunca se le va. Ah, pues sí. Sí se le va. Creí que era permanente. A ver, igual y él antes me logra hacer su especial. Porque ya le estoy cargando toda la energía por aquí. A ver, venga, pega un poquito. Otro poquito, Clint. A ver, me va a hacer el especial. Lo estoy viendo venir, gente. Esto no es bueno. Bueno, ya. A ver, Clint. Ahí te viene. Bueno, ¿qué le pasa? ¡Se desarma! ¡Se desarma a su Transformer! Y después con eso va y lo embiste. Y dice, ¡yeah! ¡Lo conseguí! Y levanta las manitas. Bueno, está genial el especial del Pato Howard. Me gustó. Bastante guapo y cómico al mismo tiempo. A ver, y por poquito casi casi también Clint nos hace su especial. Se viene ahora el del Centinela. Bueno, 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 qué guapo está el Centinela. El Centinela también me hubiese gustado que me tocase de 5 estrellas. No estoy seguro si sale Centinela de 5, pero sí lo he visto de 6 y es sorprendente. A ver. Venga, Bruja Escarlata, hazme un poder porque si no, siento que me vas a hacer un triple y me vas a reventar. Que esta bruja nocturna, es mutante, debería de ser mutante, ¿no? Pero es mística, es más mística que mutante. Bueno, pues no tiene ganas de hacerme su poder, ¿eh? Sinceramente. Venga, pégame otro poquito. Si pongo guardia también se me sube, ¿no? A ver, ya me tiene contra la espada y la pared. Ya, 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 tranquila, tranquila. Ah, de hecho no la voy a matar con el especial, creo que la dejé con demasiada vida. ¡Y bueno! ¡Se desarmó! ¡Y salió otro! O sea que este ya era el Centinela versión mejorada, ¿no? Pues sí, estuvo genial. Madre mía, se explota para destrozar a un mutante. Pues ni tan mal, ¿eh? Me gustó su especial del Centinela. Y pues sí, necesitamos una versión mejorada de los Centinelas. De hecho, creo que en Días del Futuro Pasado, esa película estuvo sorprendente. Salen unos sentinelas más avanzados que copian las habilidades de los mutantes y están súper guapos. A ver, venga, por favor, Visión. Que te voy a destrozar. Yo siento que de otro golpe muere. Tiene 25% de la vida, pero es que Venom destroza. Este Visión sí me puede hacer un especial y quitarme mi poder, ¿verdad? Eso sí no me gustaría. A ver, hay que tener cuidado con Visión. No me hagas especial. No me hagas poder. Déjame. Uy. Ahí está, perfecto. Con eso es más que suficiente. Y el especial de Venom está brutal también. ¿Cómo salta? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Y guau! ¡No se lo esperaba! Bueno, bueno, lo habrán cambiado el especial de Venom porque se ve sorprendente, o sea, como un especial nuevo. Sí, 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 lo han de haber cambiado porque salió la película de Venom y lo hicieron todavía más genial este especial, ¿eh? Como que siento que está muy bien hecho. A ver, venga, ojalá así también hagan con otras películas que salgan, que mejoren a los personajes, ¿no? En este caso yo creo que sí se lo merecía mucho este Venom mejorarse, porque pues era un poquito malo, ¿no? Pero ahorita ya está brutal. Venga, a ver, ¿qué otros especiales podemos ver por aquí? Dale con 2 estrellas. Siempre cliqueo 2 estrellas y no tengo ninguno de esos. A ver, ya hemos visto el de Psylocke, el de Nocturno, Pícara, Cable. En serio, es que no me acuerdo. No me acuerdo de Cable. Corvus Glaive, Electra, por aquí, ¿quién más tenemos? Iron Patriot, el de Iron Patriot lo hemos visto.
Este me suena que me acaba de salir. A ver, o el de. O el de Magneto. El de Máquina de Guerra. Electro. Electro sí. Electro nunca lo hemos visto. A ver. O bueno, por lo menos yo no lo he visto. De los personajes que me ha tocado. Rey Groot tampoco lo hemos visto. O sí. Ah, sí, sí, ya lo vimos, ya lo vimos. Caballero Luna. Y a ver, ¿quién más? ¿Quién más tenemos por aquí? Tenemos. Visión, Capitán América, Daredevil, Daredevil, otro Daredevil. Son dos Daredevils. She-Hulk, venga. No me acuerdo si hemos visto el de She-Hulk. Y pues no sé qué tanto más vaya a durar este video. Tampoco quiero aquí hacer un video súper largo haciendo especiales. Pero pues tampoco llevamos tantos combates, ¿no? Llevamos como tres. Y bueno, me estoy enfrentando justamente un equipo de hábiles. O sea que tienen ventaja sobre mí. Todos ellos. Casi, casi. A ver. Venga, Electro. Bueno, este según es genial este personaje porque si me pegan, se hacen daño ellos solitos, ¿no? Y hace poco creo que lo pusieron este personaje de 5 estrellas, no existía y pues a todos les tocó, ¿no? Creo que era un bug, me lo comentaron. Y pues lo podías comprar creo que por unas cuantas runas el cristal y siempre tocaba el Electro de 5 estrellas. O por lo menos eso me dijeron a mí. Bueno, este ya tiene para hacerme su especial. No puede ser, es que este sonso me pone sangrado. Este sonso me pone sangrado. No, no vamos a poder ver el especial, gente. No se los quería decir, pero... Si no, me iba a matar este sonso. Madre mía. Me pone un sangrado demasiado potente. Bueno, pues nos quedamos con las ganas de ver el especial de Electro. Es como un papelito este Electro. Le quitan demasiada vida, aunque también les hace daño. Ahí cuando lo tocan. Es como un puerco espín. O algo así. A ver, tenemos al Caballero Luna. A ver, Caballero Luna. Bueno, miren nada más cómo lo pongo. De hecho se parecen, ¿eh? Caballero Luna y Daredevil. Daredevil también tiene un bastón de estos, ¿no? A ver, ahí está, le ponemos hemorragia. Cada golpe que le pongo le mete hemorragia al tipo. Bueno, bueno, bueno. A ver, hazme un poder, pero no uno tan fuerte. A lo mejor vemos el especial de Daredevil también. Porque hasta ahorita no me han hecho ningún especial. Y me sorprende, ¿eh? Ya, 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 ya. A ver, ahí está. ¡Wow! Parece un poco Spawn también, ¿no? ¡Está genial! Ahí lanza sus disparos en el aire y antes de que caiga lo revienta. Bueno, me gustó el personaje y todo. Aunque pues nunca he visto un cómic del Caballero Luna, sinceramente. ¿Será un personaje secundario como un villano de alguien o será un personaje que tiene un cómic? Así, un personaje que tiene sus propias historias. No lo sé. Venga, aquí tenemos a She-Hulk. O Hulka, como la quieran llamar. Y pues nos estamos enfrentando a otro Daredevil. Mira nada más cómo lo ponemos. Finísimo. Venga, es que no puedo hacer nada. Es que, bueno, este tipo, esta tipa es un mujerón que viene y aquí viene salvaje. Es una feminazi. A ver, que viene aquí a reventar al opresor. Venga, otro golpecito, otro más. Además me gusta mucho cómo está hecha. O sea, tiene una pose bien chida al estar parada. Pero esta no hace nada. O sea, el Capitán América sí vieron que se acomodaba como que sus guantes, ¿no? Esta no hace nada al estar parada. Bueno, bueno. A ver, venga. Ahora sí, el especial de She-Hulk revienta. A ver, venga. Creo que ya con eso quedó. Y bueno, esperen un momento. A ver, continuamos por aquí después de una breve interrupción. Y bueno, pues vamos a seguir ahora ya con personajes más top, ¿no? Vamos a ponerlos de 4 estrellas. Aunque pues de estos creo que sí ya hemos visto todos sus especiales. Aunque no recuerdo el de Kingpin, ¿no? A ver, vamos a poner el de Kingpin. Vamos a poner también por aquí a este... A Yellow Jacket, digamos. Que no me suena haber visto su especial. Y a ver, ¿a quién más tenemos por aquí? Gamora, Deadpool, Spider-Man, Daredevil, bueno, 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 Thor, Clint, aunque Clint sería demasiado ponerlo por aquí, vamos a poner a Tormenta, ahí está, este equipo, que creo que son personajes que ni siquiera he subido de nivel, y aquí nos podemos enfrentar normal, fácil y normal. A ver, ¿por qué este es fácil? No lo sé, está en medio y es fácil. A ver, vamos a ver contra él, tenemos al Kingpin, y pues aquí nos hacen mucho daño, sinceramente. A ver, lo tengo que poner a fuerzas así.
para no darles ventaja. Vale, ¿Kim Ping podrá con un centinela? Bueno, por favor, ¿cómo no va a poder si él es el rey pillo aquí de las calles de Nueva York, ¿no? El mero gángster. A ver, venga. ¿Cómo es posible? Me hizo una parada muy extraña. Muy, muy extraña me la aplicó. O sea, ya tenía la guardia puesta, pero de todas maneras contó como parada. Madre mía, Willy. Aquí me quieren hacer trampa. ¿Otra vez? Bueno, este no será el mejor haciendo paradas, ¿verdad? Pues parece ser que sí. A ver, venga. Vamos a ver el especial de Yellow Jacket. Si es que me lo deja hacer. Bueno, ahora no lo pude esquivar porque soy así de listo. Y por favor, no te mueras, ¿eh? A ver, que quiero ver el especial de mi Yellow Jacket. A ver, ahí está. Se hace pequeñito como el hombre hormiga y después empieza a partírsela al rival, ¿no? Ahora que no lo puede ni ver dónde está. Y bueno, ahora sí, se hace grande y lo revienta. De hecho, supongo que el láser hace más daño si está hecho grande, ¿no? Pues sí. A ver, ahí está, ganamos unos cuantos puntitos. Ya tengo bastantes aquí en esta arena. Aunque podría tener más, obviamente, si le echara más ganas aquí a las arenas. Tal vez me llevaría personajes, o no sé. Pero muchas veces como que no tengo tiempo, de hacer aquí arenas. Simplemente hago unos cuantos puntos para llevarme unas esquirlas premium. Y después tener para abrir cristalitos, ¿no? A ver, ahí está. Estos parecen hermanos, ¿no? ¿Serán hermanos? Solamente porque son negritos, ¿no? A ver, venga. Por favor, Doctor Voodoo, pégale un poquito a Tormenta, pero tampoco te pases, ¿eh? A ver, yo siento que me va a soltar un poder en cualquier momento. Suéltalo ya. Ahí está, lo soltó. Perfecto. Y ahora yo creo que con eso ya alcanzamos a que Tormenta lo reviente, ¿no? ¿Y esto que me pone, qué será? ¿Qué me pone este Doctor Voodoo? No lo sé, Rick, pero mira nada más. Te metes con Tormenta y esto es lo que te llevas. Pues obviamente, relámpagos. Y ahí está, estuvo genial. Aunque no me gusta el diseño de esta tormenta, está muy, muy fea, Súper fea. A ver, combate final. Me gusta más la tormenta de los X-Men, obviamente, de las películas. Está muy bonita, de hecho, esa actriz. Y pues, a ver. Aquí está. De hecho, miren nada más. El Kingpin está casi, casi del tamaño del Centinela. Bueno, bueno, está enorme este tipo. De hecho, tiene pues el mismo diseño que Hulk, que Abominación y todos esos, ¿no? Como que son del mismo molde todos estos tipos grandotes. A ver, venga. Hazme un especial, pero tampoco te pases, Que le estamos dejando aquí cargar todos sus poderes, ¿no? Ya tiene 56%, 60%. A ver. Yo creo que a este no lo vamos a matar de un especial todavía. A ver, hay que bajarle mucho más antes de soltarle el especial. Porque miren, es que no le quito nada. No le quito nada. Este tipo es muy fuerte contra mí. Y ya tiene ahí algo al 100%. Madre mía, Willy. Me va a reventar. Me va a reventar. Y este King Pink, yo pensé que pegaba mucho más fuerte. Ya me va a hacer el especial. Bueno, vamos a ver el especial de Centinela. Que ya lo habíamos visto, de hecho, se hace ahí pedacitos. Y ahora el de Kingpin, porque no nos vamos a quedar así. Se lo vamos a devolver. ¡Mira nada más! ¡Qué salvaje! ¡Fua! Y le suelta dinero. Mira, ahí tienes, para ti. Te lo llevas, de gratis. Y bueno, ahora tiene ahí ventajas este Centinela. Es muy top. Ya veo por qué es un personaje tan querido el Centinela por aquí. Pero de todas maneras, lo alcanzamos a derrotar aquí con Wilson Fisk. Muy bien, y tiene, bueno, ahí vemos la espalda de este gordito, se ve bastante malote, ¿no? Sí, me encanta Wilson Fisk. A ver. Y pues, gente, yo creo que por aquí lo podemos ir dejando este video. Ya vimos bastantes especiales guapos y suculentos. Pero, venga, uno más. Pero en esta ocasión no vamos a hacer especial, vamos a hacer combate. Un combate así normal como yo siempre lo hago. Simplemente para ganar puntitos aquí con mi equipo de El Duende Verde, La Avispa y Wolverine. Este equipo da bastantes puntos. Claro, si logro ganar, que obviamente vamos a ganar porque, bueno, por favor, Estamos apenitas en una racha muy baja. Y tenemos que ganar por aquí. Se va a enfrentar, ojo, se va a enfrentar la avispa a Hulk. Y bueno, avispa contra Hulk, de todas maneras. ¿Ustedes creen que le tiene miedo la avispa a Hulk? Por favor. Si la avispa lo va a reventar. Y por aquí también a esta chiquita, a Pícara, que en realidad sería Rogue, ¿no? No, bueno, también me quita. Me quita por ahí vida, Ese poder me gusta porque aunque tengas guardia, de todas maneras se lleva tu vida.
Mira, ahora no la dejo. Madre mía. No la dejé que me robara vida, pero sí me dio un guantazo de los guapos, ¿eh? Qué bueno. Pícara pega bastante fuerte, pero es que mi duende verde está muy chetado. ¿Ya vieron cómo la destrozó? En un abrir y cerrar de ojos, este Norman Osborn le puso fin a Pícara. Y bueno, ya tenemos 193 mil puntos. Yo creo que voy a llegar en esta ocasión hasta los 300 mil. Y ahí me voy a quedar. Simplemente para llevarme otra recompensa de Skirlas Premium, ¿no? No puede ser, me pegó. Este desgraciado, ¿cómo se atreve a pegarle a mi avispita? Ahí está. A mi Jane Foster, ¿no? ¿Se llamaba? Bueno, la estoy regando muchísimo, ¿eh? Ya ahorita, ya para terminar el video, ya como que los dedos no me responden. A ver. Venga. Que cae súper fácil. Porque bueno, la avispa pega muy fuerte. Y pues cuando te metes con la avispa, ella te pica. ¿Ya vieron? Bueno, ahí con sus aguijones letales le lanza sus disparos a Hulk y lo destrozamos. Bastante fácil, se los dije. Ahorita todavía los combates son muy fáciles. O sea, no había problema ahorita con esto. Pero pues ya a partir de aquí se empieza a complicar la racha, ¿no? A ver. Ahorita nos toca enfrentarnos, ¿a quién? A Crossbones. Crossbones, bueno, este sí puede ser un problema. Tiene 5700, no me había dado cuenta, pero bueno, está potente, ¿eh? Pero mira cómo le metemos ahí desventajas, le metemos sangrado, nosotros nos ponemos recuperación y ya con eso, ¿no? Bueno, saca su escopeta. ¿De dónde sacó esa escopeta? ¿Dónde guarda esa escopeta, eh? ¿La tiene ahí guardada en el bolsillo o qué? Y bueno, lo destrozamos aquí con Wolverine. Y pues espero que les haya gustado este video. Aquí viendo los especiales de mis personajes, viéndome subir unos cuantos puntitos aquí en la arena. Ya saben, si les gustó pueden dejar aquí su suculento like, comentar o compartir. La verdad se los agradezco muchísimo. Y sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente. Chao.